Buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa de diálogo sabatina con el tema Un canon, artistas mexicanos de nuestra época, a cargo del doctor Jorge Terrones. Antes de pasar a leer la semblanza del doctor, quiero agradecer la presencia del doctor Alfonso Pérez Romo, quien es creador del proyecto El Icón. Enseguida me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional del doctor Jorge Terrones. Él es escritor, ensayista, crítico y dramaturgo, doctor en arte y cultura, investigador de arte y literatura del Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, curador de la cátedra Víctor Sandoval en la crítica de la cultura del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Sección México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de los libros Tres sardinas en un plato e Ideas nómadas, Arte contemporáneo y Octavio Paz, 2016. Juan disparó a un buitre que caminaba con pintura azul, un relato sobre arte en Aguascalientes, 1952, año cero. Rescate hemerográfico de la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense, 2021. Antes del Herrero y después de la Eternidad. Puntos ciegos de la obra de Víctor Sandoval y Salvador Gallardo Dávalos, 2022. De la obra de teatro El vuelo de Telma, 2021, y del libro de ensayos Memorias, Recuerdo, 2022. Premio Desiderio Macías Silva, en 2007. Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz, 2014. Recientemente ganó el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry, 2022. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Jorge Terrones. Señoras, señores, buenos días. Agradezco su presencia y, como no puede ser de otra forma, agradezco a mi Sócrates, mi querido doctor Alfonso Pérez Romo, a quien le debo mucho de lo que soy. Bob Dylan dijo: las palabras para decir lo siento todavía no las he encontrado. Doctor, las palabras para decir gracias aún no las he hallado. Creo que eso resume lo que siento. Y ya que he dado entrada a esa palabra, creo, comienzo mi intervención. He intitulado esta charla Hacia un canon, dos artistas mexicanos contemporáneos, porque desde hace meses me planteé escribir un libro sobre artistas aguascalentenses que me hacen sentir y pensar en el arte más elevado de nuestra tradición. Así que he aprovechado esta invitación para iniciar a escribir y experimentar con algunas de las ideas que merodean este objetivo. Creo en el arte porque no creo en la vida. Esta es ruidosa, hostil, fugaz. Aquel, lo opuesto. El arte es humano, la vida inhumana. Así como saber de la existencia de alguien no equivale a conocerlo, diría que la vida me introdujo a los más altos valores de la humanidad, como el respeto, la empatía y la concordia, así como a los más bajos, como la mezquindad, el odio y la traición, pero los conocí por el arte. La profundidad de la vida se me revela ahí. No conozco algo más poderoso, complejo e inmarcesible en este mundo. Creo en el arte, dije, y no en un sentido físico o tangible, sino espiritual. Y lo hago no porque tenga dudas, sino porque tengo fe. Hay asuntos de nuestro cotidiano que necesitan evidencias para validarse. Los juicios legales, las ciencias duras o las acusaciones, por ejemplo, pierden contundencia si no son acompañados por la comprobación. Felizmente, no todo tiene por qué ser así, sobre todo cuando se trata de abstracciones. Si alguien me dice que, dentro de los números reales y enteros, cree que la sumatoria de 2 más 2 no es igual a 4, le pediría que desarrollara el tema científicamente. En cambio, si esa misma persona me comparte que cree en Dios,
le preguntaría por sus sensaciones, no por sus evidencias. Pensemos en las siguientes frases. Creo que va a llover y creo en ti. Allá se manifiesta una especulación. Acá, una certeza acompañada de cariño, confianza y lealtad. Borges decía que el verbo leer no admitía el imperativo. Cierto, creer también rechaza esa conjugación y más todavía no la necesita. Creo que la vida existe para que termine como obra de arte, pero tengo mis dudas porque, a veces, un colibrí o una mariposa me hacen pensar en la vida misma como un fin, no como un medio. De lo que no tengo vacilación alguna es de creer en el arte. Exagero, ignoro cómo examinarlo, pero sé que, por ejemplo, Iago, personaje de Otelo, obra de Shakespeare, me explicó cuán miserable y astuto puede ser alguien para conseguir que el mundo arda para su beneplácito. La tragedia del Moro es una de las cimas del arte, y lo sé, porque en un principio se me presentó, como un misterio estético. Entiendo misterio en su sentido etimológico. Viene del griego mío, que significaba cerrar los ojos o cerrar los labios. Eso está muy próximo a la palabra absorto. Ya a eso me refiero cuando me encuentro con una obra de arte mayor. Creer en el arte y creer en Dios, por lo mismo, guardan cierta relación, pues lo importante es sentirlos, no tanto verbalizarlos. Apartemos la tentativa de exploración teológica y concentrémonos en ese sector de nuestra sensibilidad. El origen de la creencia en el arte, me parece, está en haber experimentado, decía, un misterio estético. Vemos una obra, leemos un libro, escuchamos un concierto que se armoniza con nuestra sensibilidad y una consecuencia es tratar de comprender qué fue lo que sentimos, casi nunca con éxito. Cuando una obra se me presenta en ese sentido como inexplicable, no por su oscuridad, sino por su profundidad, confío en que mi memoria la resguardará. Y acaso lo más selectivo de la memoria conforme lo que llamamos canon. En el acontecer cultural de Occidente, quizá no haya nadie que se compare con Harold Bloom en cuanto a la consagración que de la palabra canon, en un sentido moderno, hizo el gran crítico literario del siglo XX estadounidense, fallecido recientemente, hace algunos pocos años, cuyas energías, con respecto al tema, fueron concentradas en el Canon Occidental, publicado en 1994. Antes de darle la voz a Bloom, escuchemos algunas definiciones. Según el diccionario de Cambridge, canon significa textos u otros trabajos que generalmente se aceptan como buenos, importantes o dignos de estudio. En otra publicación de referencia, aunque más especializada, el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, podemos encontrar una definición cercana a la anterior. Dice: en la actualidad se presenta como concepto apaciguador y que remite a un espacio que institucionaliza, o bien, a una lista que conglomera para intentar fijar ciertas normas o valores en un campo cultural. Pero en el término se reúnen algunos antecedentes que no solo hacen referencia a las normas o a los criterios selectivos, sino también a las conductas y acciones de individuos o instituciones. Notemos que las palabras que dan forma a mi impresión sobre el canon tienen que ver con enteras subjetividades, fe, misterio estético. Las dos participan de mis criterios selectivos y de mis acciones, es decir, de la manera en que he tratado de entender el universo. Al decirlo, me doy cuenta de que mis palabras podrían ligarse exclusivamente al arte ya canonizado, como Bach, Shakespeare, Rothko, por mencionar solo a tres. Pero también he querido referirme al arte actual que, con la intención de alejarse, se acerca a lo más granado de nuestra civilización occidental. Todo lo cercano se aleja, dijo Goethe, y me gustaría agregar que también todo lo lejano se acerca. Nuestro presente será pasado, pero el pasado siempre es presente. De eso se trata. El artista que tiene curiosidad, no por el camino que otros han hecho, y acaso le han hecho, sino solo por el horizonte, no me interesa. Supongo que no vale la pena dar ejemplos, porque todos tenemos a un conocido que piensa que el arte nació unos pocos segundos antes que él, hacia que avancemos. El arte que recuerdo, para bien, tiene un lugar privilegiado en mi canon.
La puerta de este, visto así, es la memoria. Una de las finalidades de los cánones individuales, así lo creo, es compartirse, de tal manera que, cuando se contraste con otros, anime la conversación sobre el arte y se encuentren afinidades o desavenencias. Tengo la sensación de que la sola palabra, canon, alborota los ánimos de la gente por considerarla pretenciosa, pero no tiene nada que ver con una mala actitud hacia el arte. El canon individual es el conjunto de obras retenidas por un espectador crítico. Harold Bloom ha dicho sobre el canon que, una vez lo consideremos como la relación de un lector y escritor individual con lo que se ha conservado de entre todo lo que se ha escrito, y nos olvidemos de él como lista de libros exigidos para un estudio determinado, será idéntico a un arte de la memoria literario. Concuerdo, en tanto que el canon es menos un retrato del arte que de la memoria del espectador, o sea, una manifestación individual de lo que alguien considera memorable. Con todo, no está de más fijar ciertos criterios con los que trate de identificar una buena obra de arte. Para Bloom, solo se irrumpe, dice, en el canon por fuerza estética, que se compone primordialmente de la siguiente amalgama: dominio del lenguaje metafórico, originalidad, poder cognitivo, sabiduría y exuberancia en la dicción. Nada de esto es explicado por Bloom, por lo que cada aspecto admite distintas interpretaciones. He encontrado en George Steiner otras características que me son más valiosas para intentar comprender cómo verbalizar el misterio estético. De acuerdo con Steiner, hay tres funciones de la crítica, que a continuación parafraseo. 1. Revisar los clásicos y dialogar con ellos. 2. Establecer vínculos con el pasado, con otras lenguas o con otras tradiciones, de tal forma que se actúe de una manera comparativa. 3. Enjuiciar la literatura contemporánea. Como vemos, por una parte, he recurrido a dos críticos literarios para iluminar el arte, cosa que no me parece equivocada, porque donde leemos literatura, bien podemos leer arte sin que el sentido se altere. Y, por otra, que lo dicho por Steiner está del lado de las funciones de un crítico, no de los criterios de los que uno echa mano para tratar de comprender un misterio estético, pero me son útiles porque me ayudan a explicar una parte de ese proceso. Primero viene la sensación, después el pensamiento. Cuando uno accidentalmente se quema, siente y luego piensa lo sentido. Visto así, una obra de arte mayor primero conmociona y luego provoca que uno reflexione. He notado que las obras que me interesan son las que, después de impactarme, me invitan a conversar con los clásicos, con otras áreas del pensamiento y con el presente. El arte aguascalentense, lo he dicho en otras ocasiones, es una de las grandes potencias del arte mexicano. Si consentimos en ello, así como en que el arte de nuestro país es una de las glorias occidentales, el silogismo no es difícil de deducir. Digo que, del arte que conozco, en donde no solo estoy pensando en arte mexicano, sino de Occidente, la obra de ciertos artistas aguascalentenses está en la cima del arte. El arte mexicano es una de las joyas de la humanidad. Desde el arte prehispánico hasta el arte contemporáneo, hay una ininterrumpida continuidad de obras y artistas que no solamente le significan algo a México, sino al mundo. Y al menos en parte, el arte mexicano ha sido nutrido por el arte aguascalentense. Dentro de nuestros protagonistas tenemos a Posada, Herrán Díaz de León, Fernández Ledesma, Cermeño Castañeda, Enrique Guzmán, Moisés Díaz, Parva, Francisco Ledesma, Jorge Ramírez, Andrés Vázquez Gloria, Pilar Ramos, Leonardo Martínez, Abratal, Amanecido, Cristóbal Méndez, entre otros que no estoy nombrando. He presentado esta lista para sugerir que nuestra tradición plástica está bastante bien nutrida y representada. Los artistas que he nombrado atraviesan un arco que va de 1852, año de nacimiento de Posada, a 1989, con Cristóbal Méndez. Los nacidos en los 90 aún son muy jóvenes, pero varios de ellos me hacen suponer que acabarán canonizados.
guiado por los misterios estéticos que he tenido y por mi fe en el arte, a continuación presentó dos jóvenes artistas mexicanos, Víctor Sansón y Enrique López Llamas, ambos nacidos en Aguascalientes, cuyas obras consiguen, a mi entender, lo que Howard Bloom ha llamado aesthetic achievement o logro estético, que fue el baremo de medición del crítico norteamericano y lo que, en particular, refiero como misterio estético. He dicho que Sansón y López Llamas son jóvenes, pero me faltó agregar que tanto. Sansón tiene 33 años, López Llamas 29. A pesar de su juventud, cada uno tiene una producción más o menos numerosa, por lo que sería difícil revisarla en su compleja extensión. Elijamos un par de obras por cada artista. Enrique López Llamas nació en Aguascalientes en 1993. Hizo la preparatoria en el bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De acuerdo con él, ahí inició su formación artística. Una de sus maestras más importantes fue Alicia Giacinti, maestra de literatura. Otra profesora, de la que no recuerda el nombre, aunque refiere que pudo ser Jessica Murillo, lo llevó junto con el resto de la clase al Museo de Arte Contemporáneo número 8, que fue el primer museo al que asistió en su vida. Ahí tuvo un momento decisivo, conoció el arte de Enrique Guzmán y descubrió que deseaba ser artista. En su época de bachillerato fue grafitero, sin tener conciencia de que ello podía calificar como arte. También me dijo que, al estar en el bachillerato, notó que en sus compañeros había competencia por ser el mejor y que eso lo pudo haber ayudado a impulsar su vocación. Del graffiti pasó al dibujo. En 2010 ingresó a la Universidad de Guanajuato, a la licenciatura en Artes Visuales. En su breve pero intenso recorrido ha ganado varios reconocimientos. El último, la Bienal Enrique Guzmán, 2022. Hasta ahora cuenta con las siguientes exposiciones individuales que van desde 2015 con Ejercicio sobre la masa, expuesta en Guanajuato, El deseo entró por la ventana, donde utiliza Enrique Guzmán y lo reconvierte, en 2016 en el Instituto Cultural de Aguascalientes, La ventaja de los hombres planos en la Ciudad de México, Tuyo, en Querétaro en 2019, recientemente en 2021, Transición fundido a blanco en el Museo de Arte Carrillo Gil. En total son 10. La obsesión que se repite en general en su trabajo es la historia de México en cuanto a sus aspectos políticos, sociales y culturales. López Llamas, por ejemplo, jugó con la heráldica del escudo del estado de Aguascalientes, puntualmente con el famoso beso y la cadena que aparecen en un sector del escudo que está aquí. Como sabemos, el relato de la independencia de Aguascalientes sobre Zacatecas cuenta que, gracias a un beso entre Santa Ana, el presidente, y la chica, Aguascalientes tuvo su soberanía. En 2018, en el Museo de Arte Contemporáneo número 8, López Llamas presentó, en una exposición colectiva, sin título, Por un beso. Aquí vemos la réplica del beso y las cadenas que aparecen en el escudo. Ahí pervirtió aún más la leyenda del surgimiento de Aguascalientes. Realizó una acción performática registrada en video, donde el propio artista besa las botas de Santa Ana para que Aguascalientes se volviera a anexar a Zacatecas. Además, expuso dos documentos donde los gobernadores de sendos estados dan su aprobación y consentimiento para que de dos territorios se haga una. Los documentos son estos, donde falsificó las firmas, por cierto, de cada uno de los gobernadores. En otra ocasión jugó con Fusilero Marino, de 1914, una de las tempranas obras cubistas de Diego Rivera, conservada en el Museo Casa Diego Rivera, donde vemos a un marinero sentado en una mesa, como preparándose para comer un par de pescados, mientras sostiene un vaso. Recordemos que Diego Rivera nació en Guanajuato. Digo esto porque, a donde va López Llamas, juega con su contexto.
Una copia de Fusilero Marino fue colocada en una sala de exhibición, no para ser vista, sino para ser violentada, a cierta distancia, como en Shoot, de 1971, de Chris Burden. El artista tomó un arma y le disparó a Rivera. El fusilero fusilado, diríamos. López Llanos constantemente entra en contacto con otros artistas, como lo que hizo en Furia Norteña, después de Siqueiros, donde ironiza algunos aspectos del muralista mexicano, como su frase, no hay más ruta que la nuestra, que López Llanos traduce al inglés y está en la parte de acá. O El Vencedor Subvertido, 2016-2018, donde juega con el ego de los políticos mexicanos. En una parte del conjunto de esta pieza, vemos cómo se transformó en un político y, en un momento, alza la mano como un fascista, concretamente aquí, en la parte de abajo. Además, que lo liga, por ejemplo, con el artista Anselm Kiefer. El 14 de febrero de 2019, en la Galería del Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes, se inauguró la exposición Nadie es profeta en su tierra, historia reciente y definitiva del arte actual en Aguascalientes. Son varios los elementos que la componen, pero quiero centrarme en las obras que tienen relación con el género epistolar. Concretamente, lo propio es ajeno, lo ajeno es propio. La última carta que escribí de Aguascalientes es una, que es un collage, y tres cartas de amor dirigidas a tres destinatarios distintos para hablar de esta exposición y la historia del arte en Aguascalientes. Bueno, lo mejor de la ciudad de Aguascalientes, a mi entender, es el cielo. Lo peor, la hipocresía, que es hija de la vulgaridad y la ironía. En el cotidiano, la gente de Aguascalientes la practica, aún desconociendo a la pareja que la procreó. Con idéntica devoción, por ejemplo, dice una cosa, pero hace lo contrario. Con sus artistas no hay diferencia. Saturnino Herrán murió a los 31 años, Contreras a los 36. Posada vivió mucho más que ellos, pero al morir fue arrojado a la fosa común. La ciudad que no les dio demasiada importancia en vida es la misma que ahora les rinde tributo. Ignorados un día, encumbrados al otro. No quiere decir que este rasgo sea exclusivo de nosotros, los hidrocálidos. Digo lo que considero es una descripción, no una crítica. Conozco muy bien la claridad de su cielo y los espejismos de su gente. La moral del pueblo aguascalentense no resulta ejemplar, pero es innegable que su ambivalencia es artísticamente atractiva. Meses antes de la inauguración, Enrique López Llamas convocó a decenas de sus pares aguascalentenses y les pidió que le donaran la pieza con la que quisieran pasar a la historia del arte. En otras palabras, les dijo que haría una exposición colectiva, lo cual fue cierto. Lo que no dijo fue que iba a manipular las obras. 50 artistas participaron y al hacerlo, firmaron un documento donde cedían a López Llamas los derechos. Cada obra que se le entregó al artista fue destruida con una podadora. Eso es lo obvio, porque en la exposición se muestra el video donde las obras se hacen añicos, pero otra lectura también es admisible. No las destruye, sino que las reconstruye. Cuando la política autoritaria, a lo largo de la historia, ha emprendido acciones análogas, nuestra respuesta es de repudio. En un artículo publicado por Juan Batalla en Infobae, leí que una cantidad indignante de obras fue destruida por los nazis. De acuerdo con él, 1.004 pinturas y 3.825 grabados fueron quemados en 1939. Si queremos ejemplos más recientes, ahí tenemos, por desgracia, las continuas masacres de los terroristas contra el arte de Medio Oriente. En ambas situaciones, la intención de destruir el arte es que no vuelva a existir,
por considerarlo deplorable o porque representa valores con los que los sátrapas no están en desacuerdo. Perdón. Ahí nos enoja. ¿Cómo leer la acción de López Llamas? Veo una intención de destruir, sí, pero para pensar en la memoria y en lo que hacemos con el arte que tenemos más inmediato y más descuidado. Ora pintura, ora papel, ora madera. Los residuos de cada una de las obras fueron usados por López Llamas para crear dos obras. Un collage, hecho a partir de los residuos de las obras, que se titula Lo propio es ajeno, lo ajeno es propio, la última carta que escribiré a Aguascalientes, y un cuadro hecho a partir de los marcos que cada una de las obras tenía. Este se llama Basta ya de soportar. En la superficie, nadie es profeta en su tierra, jugó con los artistas y su arte, ya que se apropió de sus nombres, de sus trabajos. 50 artistas fueron firmados por uno, 50 títulos fueron sintetizados a uno. En el fondo, la violencia que ejerció López Llamas no fue sobre un grupo de creadores, sino sobre el presente y el pasado del arte en Aguascalientes. A los artistas que participaron les disparó en el sitio más sensible, su ego. Al público que atendió la exposición le golpeó en lo que menos tiene como colectividad, memoria. Y sin embargo, al destruir el ego y al destruir la memoria, hizo que pensáramos sobre ambos aspectos. La vanidad la podemos dejar a un lado, pues le atañe a unos cuantos, pero la memoria es un asunto que nos compete a todos. Lo que hizo López Llamas es un reflejo de lo que hacen las instituciones y los espectadores con su arte más inmediato. Lo celebran en las inauguraciones, lo destruyen cuando no lo resguardan. Hacen una cosa, dicen otra. Las exposiciones envejecen y mueren en cuanto se acaban, pues nadie habla de ellas. Lo que no se conserva queda en el olvido, o sea, se destruye. Desde un punto de vista ético, quizá los artistas fueron engañados, pero desde otro ángulo, el gesto solo admite una expresión que se alcanza a intuir en el título, los ironizó. El día del amor y la amistad, López Llamas demostró que el temperamento hidrocálido es un buen tema para el arte, que la violencia es útil para discutir lo que tenemos desde la historia del arte como Estado y que estamos lejos de una historia del arte en Aguascalientes. De la segunda mitad del siglo XX a la fecha, por decirlo menos, a nuestra ciudad, como la mayoría de los estados del país, la historia del arte es paupérrima, no así su historia artística. En Aguascalientes, como he dicho, tenemos una larguísima tradición, pero muy pocos estudios acerca de ella. Veamos cuán aleccionadora puede ser la destrucción del arte para pensar en la construcción del arte. Víctor Sansón es uno de los pocos artistas que me provoca pronunciar una frase que es infrecuente: genio. En el caso de López Llamas, hay temas más o menos visibles o preocupaciones políticas, sociales o culturales. Con Sansón ocurre algo distinto. Por ejemplo, podríamos decir en Shakespeare que hay ciertos temas que se repiten en su obra. Quizá en una lectura superficial diríamos que se repite la soberbia, la traición, la ambición, y no estaríamos equivocados, pero si continuamos nuestra exploración, diríamos que su tema es la profundidad humana. Sansón es un artista hidrocálido, nacido el 17 de julio de 1990 en Villa Juárez, Asientos. Su interés por el arte se vio potenciado en el bachillerato de la Autónoma de Aguascalientes, debido a que competía con sus amigos para ver quién hacía un mejor dibujo. Y no fue la única disciplina que practicó en ese entonces. Aparte de artista y, en ese entonces, admirador de Salvador Dalí, como lo muestra su primera exposición, quería ser rapero. Llegado el momento, se decantó no por la música, sino por la luz. En 2008 terminó la preparatoria y se matriculó en el emblemático Centro de Artes Visuales, lugar donde estuvo intermitentemente hasta 2012.
Ahí conoció a Samuel Morales y Moisés Díaz, quienes lo ayudaron a descubrir su vocación, pero fue este último el que acaso sea el responsable de que, de 2014 a 2018, Sansón estudiara la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Aguascalientes. Ha expuesto de forma individual en 5 ocasiones. Van desde una cafetería, que fue su primera, una cafetería que por cierto ya no existe, que se llamó Jaso, me parece, hasta la Galería Ruido, No Luz, en 2016, en el Taller Nacional de Gráfica en el 7, Al Margen de la Existencia, Rostros de Polvo y Fue, la Galería de la Ciudad, en 2018, y Nada es más real que el horizonte, en el Museo de Arte Contemporáneo número 8, en 2019. Las obras de 2012 revelan a un artista tratando de controlar sus influencias, asunto en el que maduró en su siguiente exposición, donde el juego de luces y sombras comienza a potenciarse. Alcanzo a distinguir de su producción artística algunos temas que le obsesionan: la mirada, el fracaso, la espiritualidad y el diálogo entre opuestos, a saber, la inmensidad y lo diminuto, o la luz y la oscuridad. Ocupemos nuestra atención en una parte de la cuarta exposición y en una obra de la quinta. Exhibida en 2018 en la Galería del Instituto Cultural de Aguascalientes, Rostros de Polvo y Fe tuvo una vida muy corta, del 13 de septiembre al 3 de octubre de 2018. La exposición rondó las 20 piezas. Entre ellas hay una hilación temática, pero también comparten un instrumento de creación. Así como para un escritor su lengua materna es el material de trabajo, para Sansón es el carboncillo. Este material es el soporte de todas las piezas, y no fue arbitrario, pues se conecta con el polvo del que hace referencia en el título, que está en sintonía con el resto. En el Génesis 3:19 leemos una de las más afamadas frases de la Biblia: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Esta es la versión Reina Valera, que difiere muy poco de cómo es recordada popularmente: polvo eres y en polvo te convertirás. En este breve juicio se nos dice que la vida es un ciclo donde fuimos nada y regresaremos a la nada. Consciente de ello, Sansón capturó este pesar en el rostro de los personajes que intervinieron en su exhibición, quienes parecen estar entre la vida y la muerte, y en otros casos, parecen máscaras fúnebres. Recuerdo la etimología de persona, cuyo significado es máscara, de modo que, al decir máscaras fúnebres, también es admisible hablar de personas fúnebres. Una simple búsqueda en Google lo demuestra. La otra parte del título, la fe, tiene claros nexos con lo espiritual. Las imágenes de santos que abundan en las iglesias y en cualquier publicación donde se muestra iconografía cristiana son antecedentes de buena cantidad de los cuadros que en Rostros de Polvo y Fe se mostraron. Las miradas, tan en sosiego y tan melancólicas, me recuerdan no solo a una religión, sino a la cultura grecolatina, concretamente en las esculturas de la antigüedad que, con el paso de los siglos, han perdido los ojos, puesto que estaban pintados y el tiempo los desdibujó. Pienso en Praxíteles, pero también en las esculturas de artistas que no hemos descifrado quiénes fueron. En cuanto al siglo XX, me es difícil no conectar estas obras de Sansón con algunos retratos de Modigliani, donde la postura de las mujeres es muy similar a la que nuestro artista usa, amén de la fijación por los ojos desvanecidos. El descanso de Ícaro, que mide 1,90 por 1,40, fue la obra que, por encontrarse en el centro de la galería, era más visible. Todo indicaba que la exposición fue concebida para que el tránsito de obras de arte condujera a acercarse al fracaso de Ícaro y nada más. Carlos García Graal, tal vez uno de los académicos más eruditos por lo que toca mitología grecolatina, sobre Ícaro, hijo de Dédalo, dice:
Dédalo fue un artífice genial y fue el arquitecto del vasto palacio de muchos recovecos, el laberinto que albergaba al Minotauro, hijo ferino de Pasifae, al que mató Teseo. También ideó, para escapar de la isla, un sencillo instrumento de vuelo. Fabricó dos pares de alas, uno para él y otro para su hijo, Ícaro, y un buen día ambos emprendieron la aérea huida. Pero el joven Ícaro, desobedeciendo las advertencias de su padre, remontó demasiado el vuelo y el sol recalentó la cera con la que estaban pegadas a su cuerpo las alas. Estas se soltaron y el pobre Ícaro cayó agitando en vano sus brazos de cabeza en el mar. ¿Con qué libertad infinita se sentía metamorfoseado en pájaro? ¿Cómo no olvidar en el alegre ascenso cualquier precaución? Y, de pronto, sentiría Ícaro que le fallaban las alas y las vio quedarse atrás mientras él descendía, volteando en picado. El mito de Ícaro, por contener en sí mismo un vínculo con la derrota o la ambición desmedida, cosa muy atractiva, ha sido tratado por muchos artistas: Bruegel, siglo XVI, Jacob Peter Grove, siglo XVII, Chagall, siglo XX, así como por varios anónimos. La acción de caer está muy cercana de las palabras derrota, abatimiento o fracaso. Sansón conserva algunos de esos vocablos en su obra, pero la posición en la que se encuentra Ícaro agrega un elemento más: la voluntad de caer. Ícaro está aquí. No sé si se alcance a ver. Es este. En el mito, Ícaro cae porque no pudo seguir volando. En Sansón, parece como si hubiera sido su decisión caer, por razones en las que solo podemos fantasear. Samuel Beckett escribió sobre el fracaso: inténtalo, falla, fracasa de nuevo, fracasa mejor. El título soporta mi lectura. Ícaro descansa mientras cae, a la espera de encontrarse, ora con un territorio inhóspito, ora con una tormenta. En esto me acuerdo de Impresión de tormenta de nieve en el mar, de Turner, pero Sansón lo rebasa porque aquel recreó con maestría una tempestad y este una tempestad con calma. ¿No será eso un sinónimo de morir? La palabra descanso sugiere tranquilidad, reposo, pero también muerte. Ícaro descansa, tal vez porque ya esté muerto. En cualquier caso, el diálogo que Sansón entabla, no solo con la mitología, sino con otras tradiciones, me hacen verlo como un artista oscuramente luminoso. Hemos visto cómo comulgan lo grande o inabarcable con lo pequeño y asible. En un claro diálogo con esta obra, al siguiente año, Sansón presentó Nada es más real que el horizonte, producto del premio de la Bienal Enrique Guzmán de 2019. Una de las piezas que componen la exhibición es En la cima, cuyas medidas son exactamente al revés que el descanso de Ícaro, 1.40 por 1.90. En esta, Sansón juega con el lenguaje, puesto que, como sabemos, cima, con C, es la parte superior de algo, mientras que cima, con S, que es la opción que lleva en el título, es su contrario. Cuando la vi por vez primera, recordé un parlamento de Macbeth. La vida es un relato contado por un idiota lleno de sonido y de furia que nada significa. Encuentro en la forma en que Gustave Doré representó el infierno de la comedia de Dante un antecedente de la atmósfera de En la cima. Otra vez, el ambiente parece abismal, aterrador, solitario, pero hay una presencia humana que vuelve concreto lo abstracto, una figura que se encuentra en la cima de ese universo sansoniano. Hasta cierto punto, hay una relación con la conocida obra de Caspar David Friedrich, Naturaleza y Hombre, donde vemos a alguien observando el horizonte desde un punto elevado, tal vez de una montaña. En Sansón ocurre exactamente lo contrario, en todo sentido: colores, posiciones,
dimensiones, porque no parece que su personaje esté observando algo, sino sabiéndose diminuto. El personaje está... Aquí abajo. No se alcanza a ver. No solo es grande lo que representa, sino el formato que la contiene también lo es. El descanso de Ícaro se presenta en horizontal, en la cima, vertical. Allá vemos un personaje, tal vez muerto, que desciende o cae. Acá, a un personaje vivo, erguido, que se presenta minúsculo frente a lo que observa. En las dos sentí un misterio estético, que probablemente tenga relación con dos palabras con las que continuamente lidio: éxito y fracaso. Kipling dijo que éxito y fracaso eran dos impostores. Es verdad, pero descubrirlo no es tan simple. Si alguien se siente identificado con esto, tendrá en El descanso de Ícaro o En la cima dos obras que puedan hablarle. Sansón no solo dialoga con la tradición cultural de Occidente, sino también consigo mismo, porque permite a dos de sus obras encontrarse y complementarse. En cuanto a lo que he dicho sobre mi canon, los dos dialogan con el pasado, lo hacen presente y hacen vínculos entre el arte y otros campos del conocimiento. López Llamas con la historia, Sansón con la mitología, por mencionar solo un aspecto de cada uno. Antes de cerrar, destaquemos varios puntos de contacto entre Sansón y López Llamas, porque llama la atención y quizá ejemplifiquen su época o su generación. Uno, ambos han sido influenciados por la cultura hip hop. López Llamas por el graffiti, Sansón por el rap. Dos, por conversaciones que he tenido con ellos, sé que el arte aguascalentense es una fuente de la que beben o han bebido. López Llamas con Enrique Guzmán, Sansón con Saturnino Herrán. 3. Los dos tuvieron un interés en su temprana época de formación por Dalí. 4. El bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue la estancia educativa que los formó en un inicio. 5. Los dos tienen formación académica de pregrado en la misma área, artes visuales. 6. Ambos han ganado varios premios y reconocimientos, por el que los une es la Bienal Enrique Guzmán. 7. Se caracterizan por tomar a sus precedentes y transformarlos. Víctor Sansón y Enrique López Llamas pertenecen al siglo XXI, pero apuesto a que también el siglo XXII les dará cabida. Me equivoque o acierte, no importa, porque verlo me será vedado, así que me conformo con saber que, en mi canon, ambos reafirman mi convicción de creer en el arte y de creer en el arte de Aguascalientes, que es lo mismo que creer en el arte mexicano. Su arte, de momento, me hizo experimentar el misterio estético del que he hablado. He intentado traducir lo sentido en palabras y espero no haberlos decepcionado. Con esto cierro. Muchas gracias por su paciencia y atención. Y aquí estoy por si tienen algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Terrones. Continuamos con la sesión de comentarios o preguntas. Les pido, por favor, levantar la mano, vamos a llevar un orden, ponerse de pie, retirarse el cubrebocas y tener, sobre todo, ser muy prudentes en sus comentarios. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera opinar algo, comentar algo? Bueno, mientras, igual hay 5 segundos del video donde el artista destruye las obras. Creo que no se va a oír, pero bueno. No.
una obra de Pilar Ramos. Bueno, era. ¿Cómo digo? Bueno, Jorge, yo creo que el silencio de la audiencia es muy, muy claro para decirte que tu exposición ha sido una exposición realmente de primera categoría, fíjate, eso es lo que pienso yo. Al principio dijiste que me debes algo, no me debes nada, todo lo que eres te lo debes a ti. Si acaso será la fe que tuve en ti cuando eras un estudiante brillante de letras, en el que intuí yo que había una persona que habría de distinguirse mucho en el campo de las letras. Lo que presentaste esta mañana, fíjate, aparte de que a mí me parece que nos acerca o nos abre el camino para comprender hasta qué punto Aguascalientes es un crisol donde se están formando, donde se han formado ya importantísimos elementos del arte mexicano. Desde luego los antecedentes que se ven a través de la exposición de Ferrán, de Posada, de Contreras, de todos estos artistas que realmente formaron la bisagra que nos acercó a abrirnos al mundo en general, ¿no?, del arte. Estábamos muy estrechos todavía con la herencia de la colonia, de imitar el arte de los europeos, en fin, todo ese tipo de cosas, que nos faltaba un poco de autenticidad. Estos autores yo creo que nos hablaron de que buscaban la esencia de lo nuestro, de lo mexicano, ¿verdad? Y de ahí partió pues todo lo que ha sido el arte moderno y el arte contemporáneo en México. Lo que es muy valioso de la presentación de la mañana de hoy, a mí me parece, es ver hasta qué punto tenemos ya en Aguascalientes artistas muy importantes, como estos dos artistas que nos ha presentado y ha glosado tan brillantemente Jorge, ¿verdad? Nos dice también que es preciso que en nuestro medio participemos un poco más, ¿verdad?, en la búsqueda o en la participación de todos los actos, ¿verdad?, que se presentan en las instituciones como la Casa de la Cultura, como la Universidad, como la Universidad de las Artes, en fin, las salas de exposición, las conferencias. A mí me parece que oír una plática como esta en la mañana nos obliga de alguna manera a pensar que debemos participar mucho más en algo que está pasando muy profundo en Aguascalientes, que tiene mucho que ver con lo que puede explicarnos a fondo lo que somos, lo que está pasando, lo que aspiramos, lo que no sabemos, el misterio, en fin, todas las cosas, ¿no?, que es lo que nos hacen los artistas. El arte es para decirnos las cosas que no se pueden decir con palabras muchas veces. Entonces, yo pienso, por lo mío, en lo personal, yo, o sea, había conocido poco de estos dos artistas, fíjese, y eso que siempre he sido muy aficionado a las artes, ¿no?, y a las exposiciones y todo. Lo que pasa es que
nos cerramos mucho a una vida a veces personal, muy centrada en nuestras propias rutinas, en nuestras cosas, y no nos abrimos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y también yo creo que existe entre nosotros una especie de defensa que tenemos los adultos hacia el advenimiento de las nuevas generaciones. Cualquier cosa que nos presente alguna innovación, alguna ruptura con lo que tenemos hecho ya como una cosa anacrónica, ¿verdad? Nos inquieta un poco. Evita que entremos plenamente a dialogar con ellos. Todas las nuevas generaciones, yo creo que a través de toda la historia, todo el tiempo, han buscado o han tenido algunos signos que buscan para identificarse, para decirle a la sociedad: aquí estamos también nosotros. Aquí estamos también nosotros, vamos a tomar parte en la vida como ustedes. Háganos un campo porque ahí vamos. Recogemos su experiencia, pero no nos conformamos con todo lo que ustedes son. Tenemos cosas nuevas que decir. Y entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Pues a veces hacen cosas que nos parecen pues raras. Usan pantalones rotos, se ponen cosas en la nariz, en las orejas, ¿verdad? El pelo largo como lo trae Jorge. Sí, todos son signos, ¿verdad? Sí, signos de una identidad. De una identidad de la nueva generación, ¿verdad? Que nos está diciendo que tal vez conozca más profundamente el sentido de la vida de nosotros y que tiene más preocupación por el futuro que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que no nos quedemos acomodados en lo que ya estemos, que nunca creamos que lo que sabemos o lo que hemos tenido por seguro es la verdad absoluta, ¿verdad? Sino que siempre tenemos que estar abiertos a una búsqueda, ¿verdad? A nuevas revelaciones, a nuevas cosas. Bueno, pues yo es lo que me parece que tenía que decir esta mañana, pero lo que tengo que decir es que Jorge Terrones se ha ya convertido en un extraordinario crítico de arte, un extraordinario crítico literario. Lo que más me gustó esta mañana, me llamó muchísimo la atención este par de artistas, ¿eh? Me parece que tienen cosas geniales, muy importantes, cosas muy importantes que decir. Pero me importó mucho más lo que leyó Jorge. También es una obra de arte extraordinaria. Te lo agradezco mucho, Jorge. Yo no sé si alguno de ustedes quiera hacer un comentario, decir alguna palabra o algo. Buenos días, Jorge. A mí me llamó mucho la atención la actitud de Enrique. Y tú, como ponente o como creador, mejor dicho, ¿qué sentirías que alguien destruyera algo que tú hiciste? Cuando nosotros tenemos una galería en nuestro domicilio, de la familia, lo conservamos hasta que ya no estamos aquí y sigue. Yo lo interpreto como una agresión. No sé tu punto de vista y es el que me interesa conocer como artista. ¿Imaginas que alguien destruyera lo que tú creas? No sé, quiero conocer tu punto de vista. Por muy creativo que seas, se me hizo
un tanto aberrante. Sí. Entiendo la juventud, pero ahí no la entiendo tanto. No sé, tu punto de vista, por favor. Sí, de hecho muchos artistas se enojaron. Mucho. Sí, muchos se enojaron, pero hubo otros que como que comprendieron lo que quería decir el artista. Y paradójicamente, artistas mayores fueron los que lo celebraron y artistas muy jóvenes fueron los que se enojaron. El ego está más próximo, me parece, a la juventud que a una persona más experimentada, ¿no? Claro, son especulaciones. En lo personal, pues, me gustaría ver todo lo que dice el documento donde se ceden los derechos, porque según me dice el propio artista, casi nadie lo leyó. Bueno, también habla de una falta de interés en eso, ¿no? Bueno, sí, bueno, claro. Pero es que es muy diferente por las cuestiones literarias. De hecho, yo he tenido, ahora que lo dice, la intención de ver a Enrique. No lo conozco personalmente. De regalarle un libro mío para que haga eso. Justamente. Sí. Buenos días, doctor Terrones. Para mí es un placer estar hoy en esta charla cultural que has ilustrado tan magistralmente. Me siento muy orgullosa de haber sido tu alumna durante 2 semestres. Y bueno, siempre me desafiaste a explorar temas. Y chocaba yo contigo, lo reconozco. Por ejemplo, estabas dando una vez la clase de... Me parece que hablabas de la novela La luna y 6 peñiques. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es una novela muy importante. Y me recuerdo que voy saliendo yo... Me dice, ¿sabes? Bueno, pues tu trabajo, no estás participando de tu trabajo que estás haciendo. Entonces yo te contesto y te digo, sí, sí, estoy haciendo mi trabajo, estoy teniendo avances. Mira, estoy investigando al pintor francés Paul Gauguin. Pero ese, ¿qué te dice? Le digo, no, pues además de gran artista impresionista, gran viajero, ejemplo de su abuela, que fue una gran viajera. En fin, pero te recuerdo con esos desafíos y a la larga, siento que uno agradece que te provoquen, que te enseñen, que te aconsejen lo que debes hacer. Y a la fecha, Gauguin para mí es un ejemplo por el gran artista viajero que fue, por el ejemplo que fue de su abuela Flora Tristán, francesa, gran activista. Y bueno, hoy me felicito de estar escuchando esta magistral charla. Un abrazo, maestro. Gracias. Sí, primero la... Bueno, muy buenos días. Jorge, un gusto verte. Lástima que no llegué a escucharte. Yo nada más quisiera tratar de dar una respuesta muy parcial de aquello que pudimos haber sentido o no los artistas a los que Enrique... pues hizo esto con las piezas que le obsequiamos, que le donamos. Creo que hay un mito también que se está construyendo acerca de que muchos de nosotros nos enojamos, sobre todo aquellos que nacimos después de los 70. En mi experiencia de vida, bueno, pues no nada más me dedico a la producción artística,
sino que me la he pasado también haciendo un ejercicio tanto de estudio como de la práctica de las artes, que la verdad es que ni siquiera me da tiempo de enojarme, ¿sí? Este contrato que escribió Enrique, pues eran dos parrafitos que a ninguno de nosotros, cuando pues mínimamente son licenciados en artes visuales, otros como yo pues ya tenemos un doctorado, nos costaría trabajo leer dos párrafos de un contrato como ese. Entonces, bueno, yo nada más quisiera decir, afirmar en mi postura que a mí no me causó ninguna molestia que destruyera mi obra, sin embargo puedo comprender que para otros les causara molestia. Creo que más bien el que Enrique empezara a decir que muchos de nosotros nos enojamos fue para llamar la atención hacia un ejercicio que fue poco visto, que realmente no tuvo audiencia, que realmente no hubo resonancia, y quizá muchos de ellos también, muchos compañeros que quizá pudieron haberse molestado, es porque esperaban que sucediera algo más con esa reunión de obras que lo que sucedió. Y bueno, pues eso sería nada más como para hablar un poco de lo que es desde este lado de aquellos que producimos una obra en un formato más tradicional que termina siendo un objeto artístico y que se donó pues a Enrique, que tampoco tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero que con toda la voluntad pues doné mi obra, además enmarcada, y pues supongo que el marco lo está reutilizando para otra obra. Pues bueno, y muchísimas gracias y una disculpa nuevamente por llegar tarde a tu exposición. Bueno, Jorge, felicidades, por supuesto. ¿Me tengo que parar? Muchas felicidades. He seguido tu trayectoria desde que tuve la oportunidad de conocerte y aprecio mucho lo que tú haces. Me parece que coincido con el doctor Pedro Roman, que eres una persona clave ahorita en la crítica del arte en Aguascalientes, que mucha falta hace. También quiero agradecerte la presentación que hiciste de estos jóvenes artistas, a los cuales alguno lo vi por ahí, pero ciertamente, como decía Gaby hace un momento, pues algunos de ellos, sus eventos pasaron un tanto desapercibidos. Es por el gran disimulo que tenemos en el arte contemporáneo mucha gente. Me parece que es muy valiente lo que aquí se ha mostrado. Me preocupa solo una cosa, que esa valentía no esté unida al escándalo de per se. O sea, como que creemos que si ese escándalo es bueno y el arte contemporáneo oscila precisamente en esa delgadísima línea entre ser nada más un aparato publicitario para algo y algo que realmente conlleve un sentido de profundidad. Esto mismo se pudo haber logrado con obras de pequeño formato que con obras de gran formato, y el sentido sería el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los hacemos en gran formato? Que el escándalo es mayor. Entonces, el escándalo es una parte que vende. Yo dentro de 8 días hablaré justamente del mercado del arte, y bueno, esas son estrategias de venta muy, muy actuales, muy, muy. Creo que todo el mundo sabe lo que pasó hace unos días con el cuadro de Frida Kahlo, ¿verdad? Creo que está en la mesa de discusión ahora, la semana pasada, que estuvo la reunión mundial de cultura en México, a la presidenta Carmen Aristegui le preguntaba que qué, y bueno, escabulló cualquier respuesta, no dijo nada sobre ese tema, pero a mí me parece que sí son temas muy interesantes, que revaloran el arte contemporáneo. Soy una persona totalmente entusiasta del arte contemporáneo. Me parece que si no vivimos el arte en nuestro tiempo, no entendemos de arte, de ese tamaño. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer el esfuerzo por comprender lo que los florentinos hacían en el siglo XV, entender el arte de su tiempo. Creo también que estas cosas son fundamentales para que nos acerquen. También me parece que la difusión de estas obras es importantísima, y tú estás haciendo esa labor
de difusión para sembrar, para de alguna manera ir ampliando los criterios sobre el arte. El arte contemporáneo tiene muchos detractores. Tú y yo sabemos de una señora que tiene ahí una vocación por denostarlo, tiene 1,000,000 de seguidores en YouTube, y le aplaude todo el que no conoce de arte contemporáneo, y que ella y un Bellamilón, un español que también se burla del arte contemporáneo, porque es muy fácil hacerlo, si, sobre todo si no lo conceptualizas de fondo, ¿verdad? Pues yo te felicito sinceramente, me alegra mucho conocer a estos artistas, me parece, sobre todo, a mí me gustó mucho Enrique Llamas, más que bueno, también el otro es hermosísimo, sobre todo el vuelo de Ícaro, bueno, el de Ícaro, el descanso de Ícaro, el otro, el abismo, me gustaría verlos en físico, vamos, porque no es lo mismo verlo en el natural que verlo aquí. Me hubiera gustado también que hubieras abundado un poquito en las técnicas, o sea, por ejemplo, esos de Ícaro, ¿en qué técnica es? No sé si es carboncillo, es dibujo, es, ¿verdad? Porque luego las imágenes, estamos acostumbrados a ver imágenes falsas, porque en los libros, en las diapositivas, y las escalas, las texturas, los colores, pues son importantísimos. Pero pues un abrazo y felicidades. Muchas gracias. Por lo mismo, yo creo que consciente de eso, el López Llamas fue a la inauguración de una exposición de Jeff Koons y le llevó una foto de Abelina Lesper. Entonces le dijo a Jeff Koons que si le podía firmar esa foto para su tía. Y sí, se la firmó y la convirtió en esta obra. Ahí está la Abelina Lesper con la firma de Jeff Koons, que para quien no esté familiarizado, sí, Lesper odia a esa clase de arte, odia a Jeff Koons, entonces que le firmaran, que se hiciera pasar como por, que López Llamas lo hiciera pasar por su familiar, por su tía, supongo que también no le caería en gracia en caso de que se haya enterado de esto. Pero bueno, ahí quedó el registro. Sansón sí vive y trabaja acá. López Llamas en Ciudad de México. ¿Alguna sí. otra participación? ¿No? Bueno, entonces le pido al doctor Alfonso Pérez Romo que le haga entrega de una constancia al doctor Jorge Terrones.